There's a love song left to sing, and what I have is one. Bueno, pues bienvenido a todos ustedes. Primero quiero felicitarles. ¿Está bien? Felicitarles. Sí, les felicito porque han tomado una buena decisión, la de asistir a un curso. ¿Quién de ustedes ya asistió a un curso prematrimonial o de matrimonio o de futuro matrimonio o de antiguo matrimonio o de post-matrimonio, divorciado, rejuntado, yo qué sé? Ustedes vienen con realidades todos diferentes, están asistiendo a este curso desde una posición totalmente diferente los unos de los otros. Yo pensé hace un momento, si hace 20 años hubiera hecho un curso así, probablemente prácticamente todos eran como Lisette, pero ahora pues me encuentro que estoy hablando a un grupo de personas que todos tuvieron experiencia o están viviendo experiencia o ya han escrito mucho en su papel en blanco, ¿vale? Han escrito mucho y muchos de ellos también, hay que reconocerlo, hay muchos borrones y muchos tachados ya escrito y marcado sobre sus hojas. Ahora bien, quiero decirle una cosa. Dios dice que Él hace todas las cosas nuevas, ¿vale? Y si está decidido en hacer las cosas según el plan de Dios, tendréis que más que corregir cosas, decidir empezar como si tuvierais una hoja en blanco otra vez, ¿vale? Es decir, vamos a restablecer las bases y después será a vosotros saber si queréis volver a escribir sobre una hoja en blanco o tratar de corregir cosas así y moderar. Y lo que estoy diciendo es que el matrimonio es una obra maestra y nos lo quiere hacer descubrir, porque en definitiva muchos nos lanzamos en el matrimonio totalmente a ciega y a ver qué pasa, ¿verdad? Es la actitud de muchos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿ustedes piensan casarse? Sí. Es un sí así, bueno. Ahora voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo queréis que dure vuestro matrimonio? ¿Dos años, tres años, no? Ya vais a por todas, ¿no? ¿Ah? Bueno, podría preguntarle, ¿y por qué? ¿Por qué cuando uno empieza tiene la idea clara que no quiere que termine? ¿Por qué será eso? Pienso que es porque uno, cuando tiene ese sentimiento especial hacia esa persona, y cuando vas a realizar o vas a dar este paso a seguir, oye, que lo que estás haciendo sea para toda la vida. Jamás se te pasa por la cabeza que eso se va a terminar dentro de 5 años. Bueno, es lo menos que deseas, ¿no? Vale. Entonces, ya tenemos en nuestro ADN, como se habla mucho de eso actualmente, ¿no? En nuestro propio interior, esta idea del absoluto. Es decir, cuando digo me voy a casar o voy a tener la relación con esta persona, no es algo esporádico, no es algo momentáneo, porque quiero que mi vida esté con ella o él y que nunca termine, y queremos lo absoluto, ¿no? Y queremos querernos y queremos, o sea, tenemos una visión completa, ¿no es así? No sé si ustedes piensan de esta manera, ¿no? A lo mejor alguien dice, no, yo por un par de años ya veremos. Y es que no vamos, ¿no? Pero uno, no es así, ¿no? Así que casarse no es comprarse un coche y no salirse a la carretera sin meta, sin dirección. Primero, ¿estáis de acuerdo conmigo? Cuando uno va a conducir en la calle, ¿qué tiene que hacer? Sacar el carnet. Antes que eso, aprender a conducir. Aprender el código de circulación. Seguir las normas, las leyes. Aprender a conducir. Sacar el carnet. Y después lanzarse a la calle. Y todavía tendrá que andar con mucho cuidado. No es que se lo sabe todo. Pero el insensato es aquel que dice, yo lo sé. Y se sube en el coche, arranca.
y Ara. Y así terminan muchos matrimonios. Bueno, me gustaría hacer algunas cosas. Para ustedes, ¿qué sentido tiene el matrimonio? ¿Por qué queréis casarnos? Es una pregunta tonta quizás, pero bueno. ¿Qué expectativa ustedes tienen o qué anhelo tenéis a la hora de querer vivir juntos o de casaros o de tener una vida en común? ¿Tenéis una idea? ¿O simplemente os habéis sentido atraído el uno por el otro y entonces pues ya está? ¿Tenéis algunos anhelos, algunos deseos? Eso podemos preguntarnos, ¿no? También podemos decir sobre cuál es el fundamento del matrimonio. Sabes que existen muchos tipos de matrimonio actualmente, ¿no? Desde el matrimonio homosexual, y están las parejas de hecho, y está el matrimonio que le llaman ya tradicional, como algo ya del pasado. Y yo no sé si un día tendremos matrimonio entre especies, es decir, persona, perro, o yo qué sé. Bueno, estamos a punto de llegar, ¿no? O vete a saber. ¿Me entendés? Es decir, que ¿Cuál es el verdadero matrimonio, lo auténtico, por qué podemos decir que este es un matrimonio y este no lo es? ¿Eh? Todas estas cosas es muy importante planteárselo, porque a la hora de tener una posición, la vida, es bueno tener las cosas claras, ¿no? También podemos preguntarnos cómo nos comunicaremos el uno al otro. Hay un problema de muchas veces de comunicación dentro de la pareja, que es... Y podemos preguntar, ¿y por qué tenemos problemas de comunicación? Y veremos también cuál es el papel del hombre y el papel de la mujer. Porque ahora se quiere imponer el papel de la mujer al hombre y que el hombre sea la mujer. En fin, hay un montón de tal y hay una especie de rechazo en el interior que crea muchos conflictos. Y esta sociedad está muy, ¿cómo se dice? Muy confusa sobre el rol o el papel del hombre, el papel de la mujer. Hablamos del machismo, del feminismo, hablamos de la sumisión, hablamos de... Pues podemos hablar mil cosas, ¿me entendés? Que hacen que nuestras relaciones pueden ser muy distorsionadas y crear muchos problemas. Podemos hablar también de quién tiene la cartera, finanza. ¿Quién tiene la cartera? ¿Quién va a dirigir la cartera? Se dice el que tiene dinero tiene el mango por el sartén por el mango, ¿no? Así que y eso puede crear problemas también. Sabemos todo eso, ¿no? ¿Qué lugar tendrá la oración en vuestro matrimonio? Eso es otra dimensión, ¿no? ¿Cuáles van a ser vuestra relación con vuestros suegros? Tenemos ¿con vuestros, perdón? Suegros. Tenemos el tópico de la suegra. Los chistes sobre la suegra. Pero estos chistes sobre la suegra tienen su trasfondo, tiene una realidad ahí debajo. Yo sé que todos ustedes ya no están tan en comunicación estrecha con vuestros padres y ya habéis vivido ya bastante y estáis más bien lejos de ellos. Entonces no creo que sea demasiado el problema, pero podría existir, ¿verdad? Y quién frega los platos, y quién frega el suelo, y quién hace la colada, y yo qué sé. ¿Cuál ha sido vuestra educación en cuanto a la sexualidad y cómo planeáis vivirla? Eso es otro tema tremendo, ¿no?
¿Y cómo planificáis en el caso de que vais a casaros? ¿Cómo planificáis entonces la ceremonia de boda? ¿Qué significa para ustedes? La luna de miel, en fin, todas estas cosas. ¿Veis que hay muchos temas que podemos...? Y seguramente me habré olvidado de muchos de ellos, ¿de acuerdo? No sé si usted conoce esta sentencia, como se dice, esta frase, ¿no? Que ha sido dicho por un escritor francés, Saint-Exupéry, el que escribió El Principito, ¿no? No sé la historia, seguramente, un famoso escritor. Él dijo eso, algo bonito: el amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar en la misma dirección, los dos. Significa que se han unido para mirar hacia algo concreto. No se han unido solamente para verse el uno al otro, porque pronto se van a aburrir, ¿eh? ¿Vale? Pero cuando se unen para una cosa común, para una visión común, entonces esto es el verdadero amor. Así que, repito, si uno tiene el propósito de realizar un viaje al otro lado del planeta, no sale de casa con su mochila y ya está. Primero va a planificar un poco eso, igual que el que va a conducir un coche. Hay un tiempo de preparación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde uno va a descifrar el código de circulación, va a intentar hacerlo y va a afianzarse en el coche y después se va a lanzar, lo mismo que el que va a prever, el que prevé hacer un viaje en el Polo Norte. Pues va a planificar su viaje, su itinerario, y va. Eso es obvio, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente cuando se casa no tiene ningún plan, sino de decir, bueno, queremos ser felices, eso es nuestro plan? Pero cómo llega a hacerlo, no lo sé. Piensa que eso vendrá, sobre la marcha, sobre la vivencia. Muchos ni saben cuántos hijos quieren, o ya veremos que si los tendremos o no, en fin, etcétera, etcétera, y vemos que la gente por general se lanza, se tira al agua sin aprender a nadar, sin un mínimo, y hay un cierto orgullo en ellos, ¿saben? Porque nosotros somos seres sumamente orgullosos, ¿estás de acuerdo? Y hay un orgullo a pensar, yo soy suficientemente inteligente para que esto funcione. Lo tenemos ahí dentro. Dice, bueno, te quiero, me quieres, y ya está. Ahora podemos preguntar, ¿por qué hay más de la mitad de los matrimonios que terminan en divorcio? Sin contar que todas las parejas que viven pareja de hecho, que no están casados, también se separan y se vuelven a separar, y se vuelven a juntar y se vuelven a separar. ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué hay tantos niños de padres divorciados que repiten la misma cosa después? ¿Por qué esta sociedad está enferma, literalmente enferma de ello? Porque sabemos que las familias están unidas, donde los niños pueden crecer en una familia unida y que hay una protección después de los niños. Pueden recibir una educación firme y todo eso es la base de la sociedad, de una sociedad que es sólida, y ahora vemos que todo lo contrario, pues está todo mal hecho, todo deshecho, y hay que reconocerlo. Y yo no sé si ustedes quieren seguir, ¿cómo se dice?, haciendo crecer las estadísticas negativas o las positivas, ¿verdad? O esto deseo es otra cosa, ¿verdad? Yo sé que uno cuando sale a la carretera, por más que haya aprendido a conducir, por más que sepa conducir bien, por más que cuide de los semáforos y todo eso, puede tener accidentes. No es una protección absoluta. Pero estamos de acuerdo que hay menos probabilidades que tenga un accidente que la persona que se lanza así. ¿De acuerdo? A mí me gustaría entonces...
que pudiéramos hablar un poquito juntos. ¿Qué cosa creen ustedes que unen a la pareja? Si pudiéramos decir que el matrimonio es como esta casa, que tiene muchos pilares, ¿de acuerdo? Que la sostiene. ¿Cuáles son, en una palabra, los ingredientes necesarios para hacer esta sopa que se llama matrimonio? ¿O para construir esta casa? ¿Sobre qué columna pensáis que es necesario? Sobre la comunicación. Comunicación. Amor. El amor. Respeto. Confianza. Confianza. Respeto. Perdón. Perdón. Paciencia. Paciencia. Bastante. Tolerancia. Tolerancia. Lealtad, fidelidad. Lealtad, fidelidad. Yo he escrito ahí vuestra respuesta ya. Me dices si estás. Claro, las habéis nombrado todas, seguro. Estoy seguro. ¿Y ustedes creen que ustedes que unen a la pareja ahora con honestidad? Porque todos ustedes han dicho unas cosas maravillosas, sublimes, ¿verdad? Seamos honestos, dice el otro. Dos columnas que la gente por lo general busca de entrada. La primera, el sexo. El sexo. Y la segunda, protección. ¿Eh? Las mujeres buscan protección y los hombres buscan sexo. ¿Qué es lo que les ha atraído el uno al otro? Seamos honestos. La protección. ¿Eh? La protección, sí. ¿Eh? Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, ¿vale? Y Dios le hizo un vis-a-vis. Veremos esto en otras lecciones más detallado. Entonces, interesante. Puso en nosotros una atracción sexual y la necesidad de sentirnos protegidos. Y lo decimos, nosotros lo resumimos diciendo, nos queremos, nos casamos. O simplemente vamos a vivir juntos. Pero entendemos que el matrimonio es algo mucho más que eso. Es mucho más que muchas personas solo buscan esto y por eso se casan. Pero ustedes, en vuestro consciente de las cosas, saben, ni siquiera me han nombrado eso, fíjate. ¿Verdad? Ni siquiera me lo han nombrado, no se han atrevido a. ¿Verdad? Y sin embargo me han nombrado cosas sublimes, maravillosas. Y es verdad, no digo que no las necesitamos, obviamente es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero no nos hemos planteado eso a la hora de conquistar a nuestra mujer o seducir a nuestro futuro marido, ¿vale? Lo hicimos con naturalidad, de forma mucho más instintiva. Podemos decir, no decir animal, pero casi, ¿no? Es decir, nos sentimos atraídos por su belleza, por sus formas, y después por su cara, nosotros los hombres, ¿no? Nosotros no empezamos así, empezamos así. Y mientras que las mujeres, pues la ven de otra manera, porque tienen, ya lo veremos también, que son bastante diferentes a nosotros. Así que no tenemos que asustarnos de eso, hay que simplemente ser franco en ello. Pero obviamente Dios ha creado las cosas, eso es solamente un 5% de lo que Dios ha creado para que nosotros nos sintamos atraídos, ¿vale? Pero eso no lo es todo. Dios tiene en reserva una cosa mucho más grande. ¿Instinto, filosofía o teología? A la hora de ustedes plantearos el matrimonio, ¿lo habéis hecho con instinto, con filosofía o con teología? Me explico. El instinto sabemos lo que es, ¿no? Es actuar según nuestro sentimiento e impulso, lo que al final definirá nuestra filosofía. Es decir, yo tengo un impulso
Entonces actúo según el impulso que tengo, y este impulso es mucho, tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿de acuerdo? Y me siento atraído o me atrae la otra persona, y es un impulso totalmente, puede decir, animal, pero sin emplear una mala palabra. Sin embargo, es un impulso natural, vamos a decir. Pero si me dejo dirigir por este impulso únicamente, entonces voy a construir mi filosofía después sobre ello. Es decir, voy a justificar mi modo de pensar sobre lo que yo siento en mi interior, ¿de acuerdo? Por eso digo, la filosofía es lo que uno puede pensar sobre el matrimonio. Y si podremos preguntar a la gente en la calle qué es lo que piensa del matrimonio, qué es para vosotros el matrimonio, muchas de sus respuestas son condicionados por sus impulsos o por lo que han vivido a través de sus impulsos. ¿De acuerdo? Y eso es muy interesante. Y la teología, entonces, es de saber lo que Dios piensa sobre el matrimonio. ¿De acuerdo? Sí, hemos empezado por lo físico, después por lo humano, la filosofía humana, y ahora vamos a saber lo que Dios quiere decir. Y yo creo que justamente nosotros debemos de dar la vuelta a todo eso, ¿verdad? Y de decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Y eso va a formar nuestra filosofía del matrimonio, nuestra manera de pensar el matrimonio, y nuestra manera de pensar el matrimonio, como está condicionado sobre lo que Dios dice, nos hará vivir lo que Dios quiere también, a nivel físico y a nivel de todos los aspectos. ¿Me entendés? Por eso digo que la gente del mundo suele hacer al revés. ¿No? Y claro, cuando tiene una filosofía, no pregunta. Una filosofía basada sobre los impulsos, ¿no? No va a preguntar lo que Dios piensa. Porque automáticamente se van a sentir, ¿cómo se dice? Cohibidos, se van a sentir juzgados, se van a sentir dominados o restado en su libertad, y así no van a querer saber nada de Dios, prefieren vivir según su propia filosofía. Yo me acuerdo siempre cuando yo era joven, había un chico que vino a trabajar en la granja, ahí un americano que venía ahí todo chulo con su pelo largo, un poco el tiempo de los hippies, ¿no? Éramos el tiempo de hacer amor, no la guerra, y me decía, mi manera de decir a una mujer que la quiero es acostarme con ella. Era su filosofía. ¿De acuerdo? Eso era una filosofía basada no sobre lo que Dios dice, sino lo que le lleva a sus impulsos personales. ¿De acuerdo? Entonces era totalmente condicionado por eso. Y la mayor parte de la gente de la calle está condicionado. Su manera de pensar del matrimonio está condicionada sobre sus impulsos. Quizás el primer punto que ustedes tienen que ponerse de acuerdo entre vosotros es de decir, mira, no vamos a construir nuestro matrimonio sobre nuestra filosofía y menos sobre nuestros impulsos, sino vamos a construir nuestro matrimonio sobre lo que Dios dice. Eso es una toma de posición, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Primero, sobre lo que Dios dice, y nuestra filosofía va a ser moldeada a la manera de Dios. Y nuestra manera de pensar va a ser moldeada según lo que Dios piensa. Y eso nos ayudará a vivir lo que Dios quiere que vivamos. Y espero que durante este curso ustedes tengan ganas de vivir lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es fabuloso. ¿Vale? Uno se imagina que todo lo contrario, que va a ser un montón de reglas y de no puedes y no debes, cuando la Biblia es totalmente lo contrario. ¿Vale? Dios tiene un plan maravilloso con el matrimonio y vale la pena descubrirlo. ¿Por qué es necesario casarse, es decir, pasar por el matrimonio y no ser una pareja de hecho, como dice el otro?
Porque podría ser muy válido, el hecho de ser una pareja de hecho podría ser muy válido y uno podría decir perfectamente, según las normas de la sociedad actual, ¿no? Podría decir, pero bueno, nosotros estamos casados. Estamos casados sin ser casados. Pero estamos casados sin ser casados. Es una contradicción, pero bueno. pero bueno, nosotros nos sentimos casados, porque... ¿no? Y entonces... Es que no hay ninguna cultura que realmente viven de esta forma natural, donde todas las mujeres, todos los hombres viven juntos así, se acuestan un día con el otro tipo, como querían hacer los hippies, ¿no? En un tiempo querían, tratar de vivir esta libertad completa, como decía, y rápidamente se dieron cuenta que eran más atados que otra cosa. O sea, es imposible. Antinatural, o sea, fuimos fabricados de otra manera. Entonces, es así, Dios ha inventado el matrimonio y la cuestión es saber cómo llegar a ello. Usted tendrá que estar de acuerdo conmigo, dice, pero si hay una institución que es atacada, que es puesto por los suelos, que es la institución del matrimonio, o sea, en todas las bases. ¿Por qué? Porque el diablo sabe muy bien que cuando logra destruir esto, marca a los niños, destruye la sociedad, es el caos y es lo que busca, ir en contra de lo que Dios ha creado. Es interesante de ver que la Biblia nos lo enseña eso. Todo lo que Dios hace de bonito, el diablo lo quiere destruir y lo quiere hacer a su manera, ¿no? Y nos engaña porque nos quiere hacer pensar a nosotros que es mejor esto que esto, ¿no? Y es la gran mentira del diablo en todo. Y